Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a las sesiones de nuestra asignatura Filosofía de la Historia. Espero que estén muy bien y que hayan pasado bien, tranquilos, seguros, felices estos días santos, que los hayan ocupado para momentos de oración, de meditación, contemplación y de, pues, mucha reflexión. Retomemos entonces nuestras sesiones de Filosofía de la Historia. Ustedes recordarán que en las pasadas sesiones estábamos abordando la propuesta de filósofos especulativos de la historia como Giambattista Vico, Immanuel Kant, Hegel y Comte. Estos, recuerden, son filósofos especulativos de la historia porque precisamente están reflexionando especulativamente sobre el fin y sentido último de la historia. Presuponen que existe un plan o un proyecto oculto en el fondo de todo el devenir histórico que se está desenvolviendo y llevando a cabo con el paso del tiempo. A partir de este momento, a partir de esta sesión en la que vamos a ver la crítica de la razón histórica de Wilhelm Dilthey, ya no vamos a abordar a ningún pensador de la filosofía especulativa de la historia. Con Dilthey damos inicio a nuestra reflexión sobre la filosofía crítica de la historia. Esta filosofía crítica de la historia, lo recordarán, por lo que vimos a inicio de semestre, enfoca a la historia ahora como disciplina de estudio, como método de investigación y se preocupa por todos los problemas propios de una disciplina de estudio, como cuáles, como su aspiración, como su método, como su enfoque del objeto de estudio, la delimitación de dicho objeto de estudio, las aspiraciones del investigador, la finalidad que persiguen, qué tipo de objetividad pueden alcanzar, etc. Si necesitan repasar esta distinción, la distinción entre filosofía especulativa de la historia y la filosofía crítica de la historia, les recomiendo que atiendan a sus apuntes de la tercera sesión temática de nuestra asignatura, que precisamente trataba sobre las dos vertientes de la filosofía de la historia, la especulativa y la crítica. Iniciamos entonces ahora con la filosofía crítica de la historia y como lo dice el nombre de esta sesión, uno de los primeros representantes va a ser Wilhelm Dilthey con su crítica de la razón histórica. Dilthey es un pensador, un filósofo muy importante del siglo XIX y principios del XX, que nació en Biebrich en 1813 y falleció en Tirol del Sur en 1911. Es un pensador alemán que realizó estudios de teología y de filosofía. Los estudios de filosofía los realizó principalmente después de haber estado en contacto y leer la obra de Kant. Cuando tiene conocimiento de esta, cuando la revisa y la estudia, le surgen numerosas reflexiones, numerosas dudas que decide, a las que decide dar consecución y entonces elige estudiar filosofía. Estos dos estudios, los de teología y filosofía, los va a realizar en la Universidad de Heidelberg. Y ahí es entonces como a través de la lectura de Kant va a tener su primer acercamiento a las bases del llamado neocantismo. El neocantismo, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es una corriente filosófica primordialmente alemana que se caracteriza por el lema retorno a Kant o vuelta a Kant. Todos los neocantianos, perdón, como su nombre lo dice, están precisamente tratando de renovar el proyecto kantiano, es decir, dar paso a un neocantismo, un kantismo renovado que retome mucho del proyecto de Immanuel Kant, pero depurándolo y revivificándolo a través de nuevas reflexiones. Además de la Universidad de Heidelberg, también estudió en la Universidad de Berlín. Se caracteriza también o se le conoce bastante por sus investigaciones sobre la historia de la Iglesia y sus textos fundamentales.
Es precisamente en esta área de investigación donde entra en contacto con la obra y propuesta de Friedrich Schleiermacher, un pensador también alemán, quien había atendido al problema de la interpretación de los textos fundamentales del cristianismo y se había enfrentado al problema de la interpretación. En este caso en específico, al problema de cómo mediar entre una verdad absoluta que yace en los textos fundamentales del cristianismo, sobre todo en las Sagradas Escrituras, y mediar entre esta verdad absoluta y el conocimiento imperfecto y limitado del hombre. Es precisamente problemático por el carácter tan distinto que manifiesta en cada uno de estos elementos. La verdad en tanto absoluta, en tanto perfecta, y el conocimiento humano en tanto imperfecto. A esta problemática se le conoce precisamente como el problema de la interpretación. Es decir, cuando leemos a algo, cuando atendemos a algún documento, cualquier tipo de documento, sea un libro, una imagen, un monumento, un paisaje urbano, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué sentido le adjudicamos? El problema de la interpretación es precisamente el problema del sentido. Y tenemos que entonces tener en cuenta que este problema de la interpretación nació o está ligado importantemente en el problema de la interpretación de los textos fundamentales del cristianismo. ¿Cómo interpretarlos? ¿Qué sentido atribuirles, dado que estamos reconociendo nuestra limitación humana frente a la perfección de la verdad que subyace en esos textos? Es en este momento, entonces, cuando se acerca a la obra de Schleiermacher, que Dilthey retoma y se hace heredero de los estudios de hermenéutica, sobre todo hermenéutica como método. Aquí por hermenéutica tenemos entonces que entender precisamente esa cuestión de la interpretación, del sentido, de la significación como problemas que después serán filosóficos, pero que hasta aquí todavía están todavía considerados como problemas técnicos, ¿no? ¿Qué técnica, qué práctica utilizar para poder interpretar adecuadamente los textos religiosos? Hermenéutica, como su nombre lo dice, viene del nombre de Hermes, este dios antiguo que ustedes recordarán es usualmente representado como el mensajero entre los dioses y los hombres, que al que usualmente se le colocan sean alitas tanto en el casco o en los tobillos. En alguno de los dos lugares se le suelen colocar alas para referir a el movimiento, a este ir y venir que es propio de los mensajeros, pero también porque están refiriendo al vuelo, a las alas, a levantar el vuelo, que metafóricamente es necesario para mediar entre los dioses y los hombres. Hermes es entonces mensajero entre dioses y hombres y es entonces mediador entre ellos. Él es quien lleva un mensaje y ese mensaje es lo que vincula a lo divino y lo humano. Nótese cómo entonces todas las cuestiones de hermenéutica y el problema de la interpretación tienen que ver con mediación. Cómo vincular, cómo establecer un puente entre cosas que son disímiles. Y aquí estamos refiriendo a la, como dije, a la hermenéutica como método, porque nos estamos refiriendo todavía a qué técnica, qué práctica es mejor adoptar para interpretar adecuadamente ciertos textos. Será con el tiempo que la hermenéutica devenga ya no en solamente en método, sino en propuesta filosófica propiamente. Esto con Hans-Georg Gadamer, solamente que esto lo vamos a ver al final del semestre. De hecho, es nuestra. El tema de nuestra última sesión. Dilthey también fue profesor de filosofía en numerosas universidades alemanas, como en la de Basilea, Kiel, Breslau y Berlín. Les pongo aquí algunas de sus obras más importantes, como la de 1883, Introducción a las Ciencias del Espíritu, que es considerada pues,
una de las obras fundamentales a leer si uno quiere entrar en contacto con la obra de Dilthey. Es, digamos, en esta donde se resume gran parte de su propuesta y los puntos más importantes de su filosofía. Tenemos también de 1894 ideas acerca de la psicología descriptiva y analítica. Y desde aquí ya empezamos a ver su interés por la psicología como una ciencia nueva, una ciencia novedosa, que trata sobre precisamente la interpretación de del comportamiento humano. De 1900, los orígenes de la hermenéutica, en las que, como dije, retoma el problema de la interpretación, el sentido y el significado. De 1910, la estructuración del mundo histórico, donde se muestra el acento tan importante que coloca en lo histórico como una categoría para entender cualquier producto y acción humana. Y finalmente, de 1911, los tipos de concepción del mundo y su constitución en sistemas metafísicos. Y aquí de lo que está hablando es precisamente de tipos de concepción del mundo, modos en los que concebimos al mundo, señalando que no existe un solo mundo, un solo modo de contemplar, interpretar y analizar lo que nos rodea. Dependiendo de qué es lo que queremos lograr, vamos a generar una interpretación distinta de lo que nos rodea del mundo. ¿Cuál es el punto de partida de Dilthey? El punto de partida lo coloca principalmente en una crítica a Hegel y al positivismo. Los critica precisamente porque piensa que la teoría filosófica hegeliana y la filosofía positiva, positivista, son ejemplo de una acción reduccionista filosófica. Es decir, incursionan en reducciones, en entender el todo por la parte, por querer explicar lo que es amplio y complejo centrándose únicamente en uno o dos principios. Al hegelianismo lo considera como un reduccionismo de la naturaleza al espíritu. Y recordarán que en sesiones pasadas vimos cómo una de las propuestas más importantes de Hegel es que todo lo que existe está abrazado por el principio ordenador del espíritu. Es decir, todo lo que rodea al hombre, no importa qué tan disímil, tan diferente sea entre sí, puede explicarse por su relación con el espíritu. Mientras que al positivismo lo consideraba como una reducción del espíritu a la naturaleza. Es decir, una reducción que va metafóricamente en sentido inverso. Es decir, en el positivismo, Dilthey cree ver una lectura de todo lo que acontece, incluyendo el desarrollo intelectual del hombre, de acuerdo a leyes naturales, de acuerdo a leyes como las propias de la naturaleza. Y ustedes recordarán que en nuestras pasadas sesiones habíamos visto que una de las propuestas más importantes de Comte era precisamente la ley de los tres estados. Una ley que aplica para el devenir colectivo humano y lo sujeta del mismo modo, con tal rigidez, como lo hacen las leyes de la naturaleza con otros fenómenos naturales. Considera estas, a la teoría hegeliana y al positivismo, como visiones reduccionistas, pero también homogeneizadoras de la existencia. Es decir, que por tratar de explicar el todo por la parte, centrándose solamente en unos cuantos principios, consideran que esos principios lo abarcan y lo gobiernan a todo. De tal modo que todo queda homogeneizado, todo queda relacionado indefectiblemente con el mismo principio. Nos dice aquí, todos los hechos se rigen bajo las mismas dinámicas y se explican bajo el mismo método según el positivismo y la filosofía de Hegel. Por ejemplo, en la teoría de Hegel, todos los hechos se rigen bajo las mismas dinámicas, ¿cuáles? Las que nosotros conocemos con bajo los términos tesis, antítesis y síntesis. Es decir, la misma dinámica gobierna todos los fenómenos y esa dinámica es la de la dialéctica. Todo lo que nos rodea, según Hegel, se explica bajo el mismo método. El método precisamente de la reflexión dialéctica, de la identificación entre el logos y la realidad,
y la idea del desarrollo histórico del espíritu. Para los positivistas también todos los hechos se rigen bajo las mismas dinámicas. ¿Cuáles? Las de la ley. Todo lo que nos rodea se sujeta a leyes y esas leyes son en el fondo de modo muy similar. Es decir, aplican del mismo modo en el mundo de la vida inorgánica que en el mundo de la vida orgánica. Y según los positivistas también todos los hechos se explican bajo el mismo método. Recordarán que para Comte el modo último y el más acabado de explicación de todo lo que existe era el modo de pensamiento positivo. Es el método científico el que explica la totalidad de la existencia, desde el movimiento de cuerpos inanimados hasta las relaciones complejas entre grupos humanos amplios. Por eso entonces Dilthey considera a el hegelianismo y al positivismo como visiones homogeneizadoras de la existencia. Para ellos, su principio es el único, el que está operando en el fondo de la existencia, y eso provoca que toda esa existencia puede ser analizada bajo el mismo método. Por el contrario, Dilthey sostiene que no todos los hechos que nos rodean obedecen a las mismas dinámicas, no todos pueden ser explicados bajo el mismo método y no todos generan el mismo tipo de conocimiento. Él lo que sostiene es, de hecho, la pluralidad de hechos, es decir, que existen distintos hechos de distinta naturaleza, de distinto carácter, que nos generan un tipo de conocimiento distinto entre sí, particular, que debe ser tomado en cuenta en su peculiaridad. Es decir, si para Hegel y el positivismo todo lo que nos rodea puede ser explicado bajo el mismo método o considerado bajo el mismo principio, para Dilthey, por el contrario, todos los hechos que nos rodean pueden ser contemplados de distintos modos. Es decir, podemos analizarlos bajo distintos métodos. Podemos analizarlos de acuerdo a distintas dinámicas y hay que atenderlos en su particularidad. Es decir, no hay que homogeneizar, sino atenderlas en atender a los hechos en tanto heterogéneos. Otra parte importante, otro punto de partida importante de la propuesta de Dilthey es la negación de una fundamentación metafísica del conocimiento. Es decir, va a rechazar todo intento por explicar la totalidad de los acontecimientos humanos por razones metafísicas o metahistóricas. De fondo, lo que nos está diciendo es que niega que el devenir humano en su totalidad se pueda explicar o tenga motivaciones que van más allá de la historia. Aquí lo que está haciendo Dilthey es rechazar a la filosofía especulativa de la historia que había colocado el motivo o la fuente de su ordenación fuera de la historia. Ya no se van a considerar entonces elementos metafísicos ni metahistóricos. Ya no se va a considerar, por ejemplo, ni a Dios, ni a la providencia, ni a la naturaleza con N mayúscula, como aquellos elementos que están desde fuera o más o menos desde fuera, determinando los contenidos propios de la historia. Para Dilthey, la historia humana es producto de la acción de los hombres. No es producto de la decisión divina, no es producto de la determinación de la divina providencia y no es producto de una entidad abstracta como la naturaleza con N mayúscula. Todos los acontecimientos humanos se deben a la voluntad humana, no así, como dice, a razones metahistóricas más allá de la historia que actúan sobre la historia desde fuera, pero tampoco razones metafísicas abstractas que no podemos contemplar. Por el contrario, todo lo que exceda en la historia humana se debe a la acción humana. Y con esto dijimos, rechaza por completo a la filosofía especulativa de la historia.
aquella que planteaba un sentido y una finalidad última a la historia determinada por un elemento externo. Aquí va a negarse ya por completo a ese tipo de reflexión, ya no va a buscar el sentido último a la historia, ya no va a buscar ese plano oculto del devenir histórico, no se va a preocupar por quién es el autor de la historia, si Dios, la naturaleza o la divina providencia, sino que va a considerar al hombre como el protagonista y autor de la historia. Otro punto importante es la importancia que le va a dar a el horizonte histórico. Aquí encontramos la razón por la cual a Diltey se le considera uno de los más importantes pensadores que aportan al historicismo. ¿Por qué? Porque Diltey sostiene que la historia es el escenario en el que todo acontece, en el que el hombre vive y desde el cual debe observarse todo saber y producto humano. Es decir, Diltey considera a lo histórico como una categoría que siempre tiene que acompañar al estudio de cualquier actividad, cualquier producto o cualquier manifestación humana. Si quieres estudiar psicología, tendrás que atender a la historia de la psicología. Si quieres entender las teorías económicas, tienes que atender a su contexto histórico. Y si quieres estudiar filosofía, tendrás que hacer como nosotros lo hacemos, tendrás que estudiar historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque psicología, economía y filosofía, como puse de ejemplos, son productos y saberes humanos. Y para poder explicarlos, tenemos que atender a su carácter histórico. ¿Qué es lo que nos está diciendo Diltey? No podemos hablar entonces de la economía en abstracto, ni de la psicología sin atender a la historia, ni podemos hablar de la filosofía si no atendemos a el momento, al horizonte histórico en el que fue creada esta o aquella doctrina o propuesta. Por eso ustedes, cuando realicen su labor de investigación de tesis, se van a encontrar que su primer capítulo refiere a la vida, obra y contexto histórico de el autor al que están abordando. Es decir, su propuesta filosófica es un producto humano que tiene que leerse de acuerdo a su tiempo, a su época histórica, a su contexto histórico. Nos dice también, la historia está hecha por hombres individuales o por conjuntos o las relaciones entre hombres individuales, pero la historia no está hecha ni es de autoría de entidades metafísicas como la naturaleza, ni entidades metahistóricas como Dios o la divina providencia. Aquí lo que encontramos podría ser una expresión de cierta secularización de la concepción de la historia, ya no entendida desde ese ámbito de lo sagrado, de lo divino, sino tratando de pensarla desde sus elementos internos. Si la historia la hacen los hombres, hay que entonces atenernos a lo que hacen, piensan y son los hombres. Wilhelm Dilthey fue uno de los representantes más importantes del neocantismo e incluso uno de sus primeros pensadores. El neocantismo es una doctrina filosófica que retomó como lema vuelta a Kant o retorno a Kant. Y como su nombre lo dice, pretende renovar el proyecto filosófico de Kant, hacerle algunas modificaciones y alteraciones, realizar una crítica sobre ese proyecto y renovarlo. Por eso entonces se constituye como neocantismo. Ustedes recordarán que una de las obras más importantes de Immanuel Kant que tenemos aquí a la izquierda fue precisamente la Crítica de la Razón Pura, donde se preocupa por establecer los límites y alcances de la razón en tanto se está ejercitando de modo formal. A eso se refiere con razón pura, a la razón no condicionada por determinaciones espaciotemporales ni por determinaciones subjetivas, sino la reflexión sobre la razón como una facultad humana operando de modo abstracto
en sus estructuras y determinaciones más básicas. Otra de las reflexiones importantes que se encuentra en esa obra, La crítica de la razón pura, es la distinción entre el noúmeno y fenómeno. Esta distinción la retomarán los neocantianos, en el mismo sentido que la estableció Kant. Recordad que el fenómeno representa a la cosa dada a una conciencia, la cosa para una conciencia, cómo se presenta ante la conciencia, mientras que el noúmeno es la cosa en sí, la cosa independientemente de una conciencia, independientemente de un sujeto que la piense. Una parte importante de esta distinción kantiana es señalar que el fenómeno es lo que constituye la materia prima de la experiencia sensible y pues también parte de la materia prima de la reflexión y elaboración humana. Mientras que el noúmeno, la cosa en sí, no constituye una base segura para edificar la estructura o para levantar el edificio de la ciencia. El noúmeno, la cosa en sí, se encuentra más allá de la experiencia sensible del hombre, es independiente de esa percepción sensible y por lo tanto sobre ella solamente se puede especular. Como dijimos, esta distinción entre noúmeno y fenómeno va a ser retomada por los neocantianos. Van a centrarse sobre todo en el fenómeno. Van, al igual que Kant, a delimitar el alcance y los límites de la razón, solamente que ya no la van a pensar como razón pura, razón abstracta, propia de un sujeto formal, sino como una razón operando de acuerdo a determinaciones espaciotemporales. Van a también preocuparse por reflexionar sobre las categorías básicas por las que ordenamos la experiencia. Esta labor de determinación ya la había realizado Kant, como ustedes recordarán en la crítica a la razón pura, específicamente en la parte de la estética trascendental, habla acerca de la percepción, de la sensibilidad, de cómo las cosas aparecen a la conciencia, es decir, el fenómeno. Y establece que existen dos categorías a priori para la experiencia. Categorías a priori en el sentido que son anteriores a la experiencia y condicionan y posibilitan a la experiencia. Esto puede sonar raro, pero lo pueden pensar así. Son categorías a priori en tanto anteceden lógicamente a la experiencia y la posibilitan. Son sus condiciones de posibilidad. Y esas condiciones a priori para la experiencia eran precisamente tiempo y espacio. Es decir, categorías que no se encuentran propiamente en el fenómeno, que no se encuentran propiamente en la experiencia, sino que posibilitan a la experiencia. Y digamos, son aquellos dos ejes o dos categorías, dos conceptos que nos ayudan a darle sentido y orden a aquello que estamos experimentando. Esto entonces también lo retomarán los neocantianos, solamente que ellos se van a centrar en distintos modos de experiencia humana. Al igual que Kant, se van a preocupar por fundamentar el edificio de la ciencia sin apelar a la metafísica. Esto lo había realizado Kant con base en su distinción entre noúmeno y fenómeno. El edificio de la ciencia, según Kant, tenía que basarse, fundamentarse en precisamente la experiencia y en el objeto dado a la experiencia, es decir, el fenómeno. El noúmeno o cosa en sí se recae en el ámbito de la metafísica que es ajeno al edificio de la ciencia, es decir, no pertenece al ámbito de las cosas que podemos conocer de modo experiencial, sensible. Sin embargo, es necesario apuntar que ciencia y metafísica no están peleadas entre sí. Solamente constituyen dos ámbitos de reflexión distintos. El edificio de la ciencia se basará principalmente en el fenómeno, en lo experienciable, y en esas categorías a priori de la experiencia, mientras que la metafísica apelará sobre todo a la cosa en sí
y se desarrollará principalmente por vía de la especulación. Esto también, como dijimos, lo van a retomar los neokantianos. Ellos también, como vimos en la diapositiva anterior, van a tratar de reflexionar ahora a la historia como ciencia, sin apelar a elementos metafísicos o metahistóricos. Aquí lo que podemos notar es que ellos están ampliando la noción de lo que concebimos como ciencia. Para ellos, la historia se va a también va a ser considerada como un tipo de ciencia, una ciencia específica, pero como lo había señalado Kant, no puede descansar en elementos metafísicos. Finalmente, Kant había pues considerado y dado gran peso al ámbito de la naturaleza. Esto lo pueden ustedes recordar de sesiones pasadas, en las que hablaba de la naturaleza con N mayúscula como ese sistema de fines y leyes concatenados entre sí. Recordarán que nosotros habíamos referido entonces en esa sesión a ese sistema de fines y leyes como un sistema de determinación moderada, donde todo lo que se da en la naturaleza está previamente ordenado de acuerdo a fines, de acuerdo a leyes preestablecidos y que se ordenan y se expresan de acuerdo a esos fines y leyes sin mucha variación. Lo que hace entonces Kant es precisamente poner el acento en la noción de naturaleza como aquella que refiere a fines y leyes, y se va a centrar en reflexionar sobre el edificio de la ciencia, pensando sobre todo en las ciencias naturales. De ahí que precisamente los neokantianos lo que le van a criticar al sistema y a la propuesta kantiana es haberse centrado o enfocado únicamente en la naturaleza y no haberse preocupado por aquello que podríamos llamar no natural, es decir, aquello que no se puede explicar únicamente por leyes o por fines predeterminados. Aquí entonces estamos entrando en el terreno de la crítica que realizaron los neokantianos a Kant. Los puntos anteriores, los de la distinción entre noumeno y fenómeno, el alcance y límites de la razón, las categorías a priori para la experiencia, la edificación de la ciencia sin apelar a la metafísica y la consideración de la naturaleza, son puntos en los que los neokantianos coinciden con Immanuel Kant. Y los que vamos a ver a continuación, que son tres, son puntos o reflexiones específicas en las que no están de acuerdo y lo que hacen es realizar una crítica del proyecto kantiano para reformarlo. Esos tres puntos son los que ya dijimos. Bueno, uno de ellos es el que ya dijimos, que Kant, le critican a Kant haberse enfocado únicamente en la naturaleza, únicamente en aquello que se puede explicar como sujeto a leyes y fines predeterminados, y no haberse centrado en lo no natural, en aquello que no puede explicarse por esos fines y leyes predeterminados. Según ellos, este enfoque que descansaba sobre la naturaleza por parte de Kant no permitía el desarrollo de un modelo científico diferente del utilizado por la investigación experimental. Es decir, no permitía una consideración de la investigación científica más allá de lo que puede, de los resultados que se dan a través del experimento. Es decir, aquí ya empezamos a hacer referencia al método científico que descansa importantemente sobre la experimentación. Lo que los neokantianos van a sostener es que Kant no otorgaba cientificidad cabal al estudio propio de los productos del espíritu. Es decir, no se enfocó en aquello que podríamos considerar no natural y no consideró otro tipo de método de investigación que no fuese el experimental como parte del edificio de la ciencia. Aquí nos estamos centrando entonces en la ciencia. Kant se había preguntado únicamente por la naturaleza y pensaba que toda experimentación, que toda investigación científica tenía que descansar sobre la experimentación.
Los neocantianos le van a criticar eso y van a señalar, existen objetos de estudio científico distintos de la naturaleza y existen métodos de investigación científica distintos de la experimentación como la que nosotros conocemos es propia del método científico. Otro punto que le van a criticar es que consideraba al hombre como un ser primordialmente racional, que en realidad terminaba en una concepción del hombre como alejado de la vida. Y a esto aquí, y aquí entonces se están refiriendo precisamente a la consideración del hombre como ser que se distingue, se caracteriza del resto de los seres únicamente por su razón y que esa razón opera de modo formal y abstracto, es decir, no de acuerdo a determinaciones espaciotemporales. Otra cosa que le criticaban finalmente es que fundamentaba la ciencia en las categorías trascendentales propias de un sujeto también trascendental o formal, cuando en realidad el hombre no conoce el mundo a través de categorías a priori de la experiencia o categorías trascendentales como el espacio y el tiempo, sino que conoce a lo que le rodea a través de esas categorías que se dan de modo simultáneo al contacto que tiene con la experiencia. Dilthey y acusa que no existe tal cosa como un sujeto trascendental incondicionado, sino que por el contrario lo que existe siempre es el sujeto histórico, concreto, de carne y hueso. Es decir, no solamente el hombre no es eminentemente racional, sino que su razón no opera de modo formal, de acuerdo a categorías trascendentales o a priori a la experiencia, sino que el hombre es un sujeto histórico, concreto, dotado de una razón que ordena a la experiencia en el momento simultáneo en el que tiene la experiencia, no de modo lógicamente anterior, como había sostenido con la consideración de las categorías a priori de la experiencia. Esto va a quedar un poco más claro en las siguientes diapositivas. Para redondear el tema del neocantismo, es necesario señalar que este se expresó, se manifestó a través de distintas escuelas en las que participaron pensadores que en su mayoría eran alemanes, aunque también tenemos algunos de otra nacionalidad, como polacos y me parece suizos. Una de las primeras escuelas del neocantismo fue precisamente la escuela de Heidelberg, en la que estudió de la que fue parte brevemente Wilhelm Dilthey. Él perteneció a esa escuela únicamente por 3 semestres, sin embargo, fue en esos escasos semestres donde tuvo contacto con Otto Liebmann, Kuno Fischer y Hermann von Helmholtz, quienes lo introdujeron a la lectura y proyecto kantianos y le enseñaron los elementos propios de el proyecto de reapropiación y reconfiguración de la filosofía kantiana. Otras escuelas importantes neokantianas son la escuela de Gotinga o Göttingen, la escuela de Marburgo y la escuela de Baden. En la escuela de Gotinga o Göttingen tenemos principalmente a Leonard Nelson. En la escuela de Marburgo tenemos a Hermann Cohen, Paul Natorp y Ernst Cassirer. Este último, Ernst Cassirer, va a ser fundamental para posteriores estudios filosóficos, sobre todo de filosofía de la cultura y antropología filosófica. En la escuela de Baden encontramos a Wilhelm Windelband y a Heinrich Rickert. De estas 4 escuelas, nosotros vamos a retomar a 3 pensadores únicamente. A Wilhelm Dilthey, a quien estamos abordando actualmente, a Windelband y a Rickert como miembros de la Escuela de Baden, y lo que quiero hacer notar aquí es que Dilthey fue miembro de la Escuela de Heidelberg durante 3 semestres hasta que se
mudó y empezó a ejercer la docencia cerca de en la escuela en Baden, y ahí fundó, junto con Windelband y Rickert, la llamada Escuela Neokantiana de Baden. Nos vamos entonces a centrar en estos tres pensadores que están subrayados: Dilthey, Windelband y Rickert, y al que estamos viendo actualmente es a Dilthey. Lo que van a aportar estos tres pensadores va a ser sobre todo lo siguiente. Número uno, la reflexión sobre las ciencias no naturales. Y la reflexión también sobre una metodología de estudio no naturalista. Es decir, si Kant se había preocupado por fundamentar el edificio de la ciencia y la había relacionado indefectiblemente con el método experimental que, a final de cuentas, elabora leyes de valor universal, los neokantianos van a dar continuidad a ese proyecto. También van a buscar el fundamento de las ciencias, pero ya no nada más las ciencias naturales o ligadas a la naturaleza como sistema de leyes y fines, sino que se van a centrar también en las ciencias no naturales, es decir, en las ciencias que no buscan elaborar leyes de valor universal. Y van a centrarse en no solamente la metodología experimental propia de las ciencias naturales, sino también en una metodología de estudio no naturalista, es decir, una metodología de estudio que se centra en lo histórico, que atiende al objeto de estudio en su particularidad y especificidad. Segundo punto, conciben a la razón como una facultad humana muy importante, pero también una facultad entre muchas otras igualmente importantes. Lo que van a hacer aquí entonces es dar continuidad a la idea kantiana de que la razón es una de las facultades humanas más importantes, pero van a complementarla al señalar que no es la más importante de todas y no es la que distingue al hombre sobre el resto de los seres vivos, sino que existen otras facultades muy importantes en el hombre, que son las que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Finalmente, tercer punto, la reivindicación de la vida, la experiencia misma, la historia, los valores y la cultura. ¿Por qué? Porque si Kant se había centrado en el sujeto formal, no condicionado espaciotemporalmente ni condicionado por la historia de vida, y se había centrado en el ejercicio de la razón de modo puro o abstracto, lo que ellos van a decir es: el hombre no es sujeto formal, sino sujeto histórico, y la razón no se ejerce de modo abstracto, puro, sino siempre en relación con la vida, con la experiencia de cada individuo, con la historia y con los valores y la cultura a la que pertenece cada individuo. A esto se le llama, se le considera como parte del proyecto de la crítica de la razón histórica. Aquí lo que ustedes se pueden dar cuenta es que están reformulando el título de la obra más importante de Kant, la crítica a la razón pura. Todos los elementos pertenecen, crítica de la razón, solamente cambia uno. Ya no va a ser la crítica de la razón pura, sino la crítica de la razón histórica. Es decir, no la razón como aquella que se ejercita de modo abstracto, independiente de las determinaciones espaciotemporales, sino por el contrario, la razón que se ejercita necesariamente en relación con esas determinaciones espaciotemporales. No la razón pura, abstracta, sino la razón histórica que se ejercita en el día a día de los individuos. La crítica a la razón histórica es ya una propuesta específica de Wilhelm Dilthey y constituye su aporte al proyecto de replanteamiento amplio de la fundamentación kantiana de la ciencia. Acuérdense que aquí lo que estamos tratando es la propuesta de Dilthey como representante de la filosofía crítica de la historia, es decir, aquella que mira la historia como una disciplina de estudio. Y aquí entonces retomen lo que vimos a inicio de semestre acerca de si esa disciplina de estudio, si la historia es científica o no, y de serlo, en qué sentido.
Se acordarán que al principio de semestre habíamos visto la reflexión de Walsh, quien señalaba la ciencia, la filosofía sí, perdón, la historia sí constituye un tipo específico de ciencia, un tipo peculiar, no igual a otras ciencias como la física, la biología, la química, etc. Pues toda esa reflexión que va a derivar a culminar con Walsh inicia aquí, con Wilhelm Dilthey. Es él, entonces, el que va a retomar elementos de Kant para volver a pensar a la historia, señalarla como una disciplina de estudio científica que es distinta de las ciencias naturales. Él va a señalar lo siguiente: las categorías que constituyen las condiciones de posibilidad del saber humano no son anteriores a la experiencia ni ajenas a la historia, sino por el contrario, simultáneas a la experiencia y dadas en el tiempo. Aquí está refiriendo sobre todo a las categorías a priori de la experiencia. Aquellas que Kant había señalado son lógicamente anteriores a la experiencia sensible. Tiempo y espacio. Lo que nos va a decir aquí Dilthey es que esas categorías, tiempo y espacio, que constituyen las condiciones de posibilidad del saber humano, no son lógicamente anteriores a la experiencia, sino que se dan de modo simultáneo a la experiencia. Si el hombre, si pudiéramos encontrar un hombre que jamás hubiera tenido alguna experiencia sensible, no tendría éste las categorías de orden, perdón, de espacio y tiempo que le permiten ordenar al mundo. Esas categorías no se dan de modo innato en el hombre. Esas categorías se ponen en acto en cuanto el hombre tiene experiencia. Aquí, entonces, el aporte de Dilthey es precisamente señalar que esas categorías sí ordenan a la experiencia, pero no son an lógicamente anteriores a ella, sino simultáneas a la experiencia. No son tampoco ajenas a la historia, sino que se dan justo en la relación con el mundo que necesariamente está articulado en coordenadas espaciotemporales. Dilthey va a señalar que es las categorías que ayudan al hombre precisamente a dar orden al mundo van a ser sobre todo las siguientes: conexión, estructura, sentido y significado. Y desde aquí ya empezamos entonces a ver cómo surge en su propuesta, en su filosofía, la preocupación por el sentido y significado que posteriormente lo van a llevar a la hermenéutica. Otra cosa que nos señala Dilthey es que el hombre no es solamente un ser pensante o un ser dotado de razón, sino que es también un ser importantemente sintiente y volente. Es decir, en el hombre encontramos no solamente el ejercicio de la razón, sino que también lo encontramos dotado de sentimiento y voluntad. Razón, sentimiento y voluntad son el entramado que permite al hombre relacionarse con el mundo, con la vida, con la experiencia de modo íntimo. Lo que está haciendo aquí Dilthey, como habíamos señalado ya, es retomar la idea kantiana del hombre como sujeto racional, como ser que se distingue por la razón y ampliarla. Dilthey nos va a decir, el hombre no es solamente ser racional, sino también sintiente y volente. Y es precisamente por estas últimas dos, sentimiento y voluntad, que el hombre se pone en pleno contacto con lo que le rodea. Finalmente, el hombre y su razón son propiamente históricos, así como todos sus productos. De tal modo que si queremos conocer y explicarnos todos los productos, las manifestaciones de la reflexión humana y de la vida humana, tenemos que atender a la historia. El hombre es un ser racional. Su razón no se ejercita de modo puro y abstracto, sino de modo histórico. Su razón no es pura, sino razón histórica. Asimismo, serán históricos todos sus productos. El lenguaje, los conceptos, las ideas, los sistemas y las verdades filosóficas
incluso a aquellas a las que se les atribuye un valor universal, fueron creados en un contexto histórico específico, y para poder entender todos estos productos tenemos que precisamente referirnos a los condicionamientos históricos o a sus condicionamientos espacio-temporales. De ahí que entonces el proyecto kantiano de la crítica a la razón pura devenga en la crítica de la razón histórica de Wilhelm Dilthey. A este hombre complejo que nos presenta Wilhelm Dilthey corresponde también un modo diverso de abrirse ante el mundo, es decir, un modo diverso de concebir, comprender e investigar aquello que percibe como existente y que percibe como que le rodea. Entre esas diversas formas de abrirse al mundo se encuentra la ciencia. Y aquí entonces tenemos que recordar que precisamente uno de los aportes más importantes de Kant es la distinción entre noúmeno y fenómeno. Es decir, entre noúmeno, la cosa en sí, independiente de un sujeto cognoscente, y el fenómeno o el objeto dado a una conciencia, el objeto para una conciencia en relación con un sujeto cognoscente. Lo que ya habíamos señalado es que para Kant el noúmeno o la cosa en sí pertenece al ámbito de la metafísica, mientras que el fenómeno u objeto dado a una conciencia constituye la materia prima de la ciencia. Dilthey va a retomar esta distinción realizada por Immanuel Kant y nos va a decir: es cierto que la ciencia se basa en el fenómeno, en el objeto dado a una conciencia, pero esos fenómenos se pueden presentar de modo distinto en la conciencia, de tal modo que también existen distintos tipos de ciencias, y no solamente uno, como había pensado Kant. Esa ciencia a secas que en realidad representaba la ciencia natural, aquella que busca como producto final la elaboración de leyes, la elaboración de fórmulas simplificadas y la determinación de fines predeterminados. Por eso nos va a decir en el primer punto Dilthey que cada ámbito de la existencia constituye el objeto legítimo de un tipo particular de ciencia y genera un tipo particular de conocimiento. Pero todos estos tipos gozan del mismo rigor científico. Es decir, que desde la ciencia se atienden a los fenómenos o los objetos dados a la conciencia para un sujeto cognoscente, pero dependiendo de cómo se presentan en la conciencia, se van a dividir en rubros o tipos. Esto nos indica que existen también distintos tipos de ciencia, pero estos dos tipos generales que vamos a ver son igualmente científicos entre sí. Aquí, en el segundo punto, encontramos lo que ya les estaba comentando. La idea de que existen dos tipos generales o rubros generales de fenómenos o hechos. Es decir, que aquello que constituye la base, la materia prima de la ciencia, es diverso, es heterogéneo. Y se distingue con base en cómo se presentan en la conciencia humana. Porque recordad, el fenómeno es objeto para la conciencia. Dependiendo de cómo se presenta en la conciencia, se va a ordenar bajo uno de los siguientes dos rubros: los hechos de la naturaleza y los hechos del espíritu o espirituales. Antes de que entremos en esta distinción, me gustaría que realizáramos un ejercicio de imaginación que nos va a ayudar a comprender la distinción entre estos dos tipos de hechos o fenómenos. En este momento seguramente ustedes se encuentran frente a una computadora que está en una mesa o en un escritorio. Seguramente cerca de ustedes tienen pues lápices, plumas, plumones, etc. Y digamos que algo pasa, que tal vez haya un movimiento de la tierra, un leve sismo, lo que sea, y uno de los lápices que se encuentra en su escritorio
comienza a moverse y a describir una trayectoria recta hasta llegar al borde de la mesa o escritorio y cae. Aquí lo que estaríamos presenciando sobre todo es un hecho de la naturaleza, un hecho o fenómeno de la naturaleza en el cual percibimos por vía sensible un fenómeno, algo que sucede, que se está presentando en nuestra conciencia y que nosotros percibimos como externo a nosotros, externo a nuestra conciencia, y que obedece a una lógica, a un orden o a una dinámica que nos es ajena, que es ajena a nuestra voluntad. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que el lápiz empieza a moverse y al llegar al borde de la mesa cae por el efecto de la ley de la gravitación universal. Nosotros concebimos que el lápiz no cae por nuestra voluntad, sino porque está sujetándose a una ley de valor universal. Por otro lado, podríamos imaginarnos otro tipo de fenómeno u hecho. No tienen que imaginarlo en realidad. Justo en este momento, seguramente por su cabeza, están atravesando distintos pensamientos, distintas reflexiones, sentimientos. Seguramente por la situación que estamos atravesando de incertidumbre, pues estén pensando mucho en lo que va a pasar, cómo debemos cuidarnos, y esto suscita también en nosotros sentimientos. Es decir, tal vez sentimientos de tristeza, de incertidumbre, pero también tal vez de esperanza, de fe en el futuro. Y aquí estaríamos en presencia o estaríamos percibiendo otro tipo de hecho o fenómeno. Respecto de las reflexiones y sentimientos que acabo de describir, estamos conscientes de que estas no las percibimos por medio sensible, sino que se presentan de modo directo en nuestra conciencia. También, respecto a dichas reflexiones y sentimientos, nosotros nos percibimos como su autor. Sabemos que son nuestras reflexiones y nuestros sentimientos. No pensamos que alguien más los colocó ahí o que son efecto de una ley de valor universal. Por el contrario, pensamos que son producto de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, y las percibimos como internas a nuestra conciencia. Aquí estaríamos frente a un hecho o fenómeno del espíritu. Ahora sí, vayamos a la diapositiva. Los hechos de la naturaleza refieren a el momento en el que el hombre encuentra en su conciencia un mundo de estímulos que se le ofrecen como si provinieran de fuera. Es decir, aquellos que percibe a través de la experiencia sensible, que percibe como proviniendo del exterior, los adjudica a algo que pudiera llamarse mundo exterior y concibe que se ordenan bajo leyes de valor universal que son ajenas a la voluntad humana. Por eso en el diagrama de la derecha verán que estoy aquí poniendo la imagen de un cerebro humano para representar a la conciencia, a pesar de que no es propiamente la conciencia. Y hay una flecha que va de arriba hacia abajo para metafóricamente representar esas percepciones o estímulos que nosotros, de los que tenemos conciencia y que percibimos como provenientes del exterior. Por otra parte, tenemos aquellos que nosotros percibimos como provenientes del interior de nuestra conciencia. Estos son los hechos espirituales. Nos dice, el hombre encuentra en su conciencia un mundo espiritual que le es dado por captación interna, autoconciencia y o por vivencia inmediata, de los cuales se percibe como ser autónomo y como autor. Los percibe como si provinieran de su interior, como si pudiera adjudicarlo a algo que llamara mundo interior, y sobre ellos, como se concibe su autor, también concibe que tiene libertad para dejar que estos tengan dichas reflexiones, sentimientos, etcétera, tengan, se les dé consecución o también limitarlos. Y esto lo estoy representando en el esquema del lado derecho con esta flecha que, pues, parte de
la conciencia y se flexiona sobre la conciencia misma. Nuestros ejemplos, tengo la esperanza de que nos hayan ayudado a comprender la diferencia entre los hechos de la naturaleza y los hechos espirituales. La percepción del lápiz que se mueve sobre el escritorio llegando al borde cae, nosotros lo percibimos como si proviniera de fuera. Lo percibimos por experiencia sensible, nos explicamos su movimiento como una manifestación de leyes de valor universal que son ajenas a nuestra voluntad. Pero lo importante es que ese fenómeno se presenta a nuestra conciencia como si le fuera ajena, como si proviniera de fuera. Mientras que los hechos espirituales se presentan en nuestra conciencia como si fueran producto de la conciencia, de nuestra propia conciencia o de una conciencia similar a la nuestra. Nuestras reflexiones, nuestros sentimientos son nuestros. Respecto a ellos nos concebimos como seres autónomos, libres y como autores, es decir, son nuestras. Y los percibimos como si provinieran de nuestro interior. Quiero que aquí noten que en ambas definiciones subrayé el como si provinieran. Tanto los hechos de la naturaleza se ofrecen como si provinieran de fuera, como los hechos espirituales se nos presentan como si provinieran de nuestro interior. Y lo subrayo porque ese como si provinieran refieren a la idea de Dilthey de que no podemos estar seguros si efectivamente vienen del exterior o del interior de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque para afirmar que existe algo tal como el exterior o el mundo exterior, tendríamos que hacer referencia al noúmeno, a la cosa en sí. Tendríamos que afirmar tajantemente que existe el mundo interno más allá de cómo se nos presenta. Como esto, el noúmeno, la cosa en sí, no tiene lugar dentro del edificio de la ciencia, sino que su lugar se encuentra en la metafísica, no podemos realizar esa afirmación. No podemos afirmar que existe algo así como mundo externo y mundo interior separados. No podemos afirmar categóricamente la existencia de esa distinción. Lo único de lo que estamos seguros es de que las cosas de que hay cosas que se han presentado en nuestra conciencia. De lo único que podemos estar seguros es que estamos percibiendo algo. No sabemos si existe tal cual como lo percibimos, no sabemos si es si efectivamente es un lápiz, es una pluma o es una ilusión, un efecto óptico, pero lo que no podemos negar es que así lo percibe nuestra conciencia. Por eso entonces subrayamos el como si proviniera de fuera y el como si proviniera de nuestro interior. Está aquí afirmando algo no de modo categórico, tajante, sino de modo hipotético, provisional. Yo percibo algo así como proveniente del exterior, algo así que podría llamar mundo exterior, a pesar de que no me consta, no estoy seguro, que exista dicho mundo exterior. Tengan mucho cuidado con esto. Si quitamos el cómo sí y afirmamos que los hechos de la naturaleza son estímulos que nos provienen del exterior, estamos yendo en contra de la enseñanza más clara y una de las más importantes de Kant y que los neocantianos no podrían omitir. Es necesario siempre referir este como si provinieran de fuera y como si provinieran del interior, para que sea bien claro, quede bien claro que estamos aquí hablando de fenómenos, de las cosas, de lo que se nos presenta a la conciencia y que no estamos hablando de la cosa en sí o noúmeno que es ajena al edificio de la ciencia. Por eso, en el tercer punto nos dice Wilhelm Dilthey que no estamos aquí frente a un problema metafísico, sino empírico. Es decir, no es un problema metafísico porque no estamos frente al problema de afirmar una dualidad de realidades que existan fácticamente. Estamos aquí frente a un problema empírico, de la empiria, de la experiencia. Es decir, aquello que experimentamos como si proviniera del exterior o como si proviniera de nuestro interior. No es una dualidad de realidades porque respecto de esto no podemos decir nada
quedándonos únicamente con el fenómeno, con lo dado en nuestra conciencia. Lo que estamos afirmando, eso sí, es la dualidad de experiencias que son irreductibles entre sí. ¿Ah? Los hechos de la naturaleza y los hechos espirituales se nos presentan a través de dos tipos de experiencias que no pueden ser identificadas entre sí ni reducidas una a otra. Muy bien. Ahora, ya que establecimos que existe una pluralidad de tipos de fenómenos, hechos o fenómenos de la naturaleza y hechos o fenómenos espirituales, hay que recordar que nos decía Dilthey en el primer punto que a cada tipo de objeto legítimo de estudio, en este caso los hechos de la naturaleza y hechos espirituales, corresponde también un tipo particular de ciencia. A los hechos de la naturaleza los van a estudiar las ciencias de la naturaleza. Y a los hechos espirituales los van a estudiar las ciencias del espíritu. Ustedes recordarán, desde que iban en la secundaria, la preparatoria y en la universidad, casi siempre cuando inician su semestre o año escolar y inician una nueva asignatura, esta se define por el objeto y método de estudio, ¿no? Nos dicen la geografía tiene como objeto de estudio a la Tierra, al cuerpo celeste llamado Tierra, y el método de estudio es el método científico, naturalista, que busca determinar cómo las leyes que operan en la configuración de este cuerpo físico. Pues aquí nos estamos enfrentando justo a ese problema. Dilthey está distinguiendo a las ciencias, señalando que hay varias, no solamente las de la naturaleza, sino también las del espíritu, y que éstas se distinguen principalmente por su objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias de la naturaleza son los hechos de la naturaleza. Y el objeto de estudio de las ciencias del espíritu son los hechos espirituales. Ahora, ¿cómo las estudia? Eso tiene mucho que ver con también dos formas en las que el hombre busca entender lo que percibe como existente. Para esto nos vamos a brincar unas cuantas diapositivas y luego regresaremos. A los hechos de la naturaleza se les concibe a través de la explicación, es decir, a partir de una forma de concepción que los señala como la manifestación de la aplicación de una ley de valor universal, o como encaminados a fines predeterminados, o como fenómenos susceptibles de ser reducidos de modo simple por fórmulas necesarias. Esta es la labor propia de las ciencias de la naturaleza. A la explicación también la podemos entender como aquella en la que opera una labor de identificación. Para entender esto, los quiero referir a la imagen que tenemos de su lado derecho hasta arriba. Ahí lo que encontramos es un ejemplo de una fórmula científica, aquella que se utiliza para determinar la velocidad del movimiento de un objeto físico. Y como se darán cuenta, esta fórmula refiere precisamente la velocidad del movimiento de un objeto físico al establecer una relación de identidad con otro elemento que lo explica. Es decir, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad y la relación de distancia sobre tiempo son idénticos, iguales entre sí. Tanto así que puede invertirse el orden. Colocar del lado izquierdo distancia sobre tiempo y del lado derecho a la velocidad, y esta fórmula no pierde su valor de aplicación. Esta fórmula la estoy mostrando como ejemplo de esta labor de identificación para señalar que la explicación propia de las ciencias de la naturaleza lo que busca es reducir los fenómenos complejos de la naturaleza a su expresión mínima y más simple.
de tal modo que se pueda agotar todos los elementos contenidos en el fenómeno que se busca explicar. Tanto así que, por ejemplo, el fenómeno velocidad lo explicamos por la relación de distancia sobre tiempo, y esta relación, distancia sobre tiempo, pretende agotar todo lo que es propio de la velocidad. Es decir, no hay otros elementos externos, no hay elementos extra, otros elementos que excedan a lo que aquí se está mostrando. Puse también este ejemplo porque nos ayuda a entender cómo una fórmula científica se deriva de la pretensión de explicación de un hecho de la naturaleza. Recordarán que yo les había puesto como ejemplo el movimiento de un lápiz sobre la mesa o escritorio y que esté llegando al borde caía. Pues si nosotros quisiéramos explicar el fenómeno del movimiento de este lápiz, podríamos darle consecución por la aplicación de esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es decir, por medio de una fórmula simple que tiene validez universal, que aplica para todos los objetos físicos en movimiento, hemos podido simplificar, reducir la complejidad y la particularidad del fenómeno que habíamos observado, el del lápiz moviéndose por la superficie de la mesa o el escritorio. Esto no es posible hacerlo así con los fenómenos del espíritu, es decir, con aquellos que se conciben como producto de la propia conciencia o como producto de la conciencia humana colectiva. Los refiero a los ejemplos que se encuentran de su lado derecho en la parte intermedia y baja. En la parte intermedia tenemos la representación gráfica del fenómeno de las reflexiones y pensamientos, sentimientos humanos de un individuo. Estas reflexiones y sentimientos no son susceptibles de ser reducidos a una fórmula simple. No se explican como siendo gobernados por leyes de valor universal, ni se les considera como ordenados hacia fines predeterminados que son también necesarios. Por el contrario, los pensamientos, sentimientos y reflexiones de un individuo los consideramos como expresiones de la libertad y la voluntad de ese individuo, como una manifestación de sus estados de conciencia particulares. En la parte de abajo tenemos una representación gráfica de una de las actividades más importantes de la religión. La religión es también producto, la religión sobre todo como actividad humana, es también producto del espíritu humano colectivo. Nosotros sabemos que precisamente en la religión se dan esos lazos sociales que impulsan a los hombres a congregarse y formar una comunión para adorar lo sagrado. Pues precisamente la religión como fenómeno del espíritu, en este caso colectivo de los seres humanos, encontramos que tampoco se puede explicar recurriendo a la identificación o a la explicación que es propia de las ciencias de la naturaleza. No podemos, respecto de la religión, reducirla a una fórmula y colocar de un lado del signo de identidad la palabra religión y del otro todos los elementos que la constituyen hasta agotarla. Sobre la religión no podemos dar una fórmula, no podemos señalar cuáles son las leyes inamovibles que la gobiernan, ni la entendemos sujeta a un fin predeterminado que exceda la voluntad humana. Por el contrario, a la religión como actividad social la estudiamos de modo complejo, recuperando su pluralidad, su historicidad, su complejidad, y sobre ella realizamos tratados, manuales, enciclopedias, historias de la religión, que aún así consideramos no agotan la totalidad del fenómeno social religioso. Por eso nos señalaba Wilhelm Dilthey que a la naturaleza la explicamos y a la vida anímica la comprendemos.
Es decir, a los fenómenos de la naturaleza los explicamos, los buscamos reducir a identificación, los buscamos reducir a su expresión más simple y mínima. Mientras que a la vida anímica, el producto de la conciencia del espíritu humano, individual y colectivo, no lo podemos reducir a simplicidad, sino que lo tenemos que comprender en su pluralidad, complejidad y particularidad. Regresemos a la diapositiva de donde habíamos partido para retomar la cuestión de qué vamos a hacer respecto a los fenómenos del espíritu. Habíamos entonces señalado que a los hechos de la naturaleza los estudia la ciencia de la naturaleza por medio de la explicación, es decir, esta labor identificadora que busca reducir lo complejo a lo simple. A los hechos espirituales los estudia la ciencia del espíritu. Sin embargo, como dijimos, no puede estudiarlos por la misma operación, no puede estudiarlos por medio de la explicación ni de esta labor identificadora simplificadora. Para estudiar los hechos espirituales tenemos que atenderlos en su complejidad. Y a esa dificultad se enfrentó Dilthey muy temprano en el desarrollo de su investigación. ¿Por qué? Porque hasta este momento a los hechos espirituales los había definido como producto de la conciencia de aquel que los está percibiendo. Es decir, como producto de mi propio espíritu. Pero con el tiempo se dio cuenta que no era posible solamente hablar de los productos de mi espíritu, sino que también era necesario hablar de los productos del espíritu de seres análogos a mí, de seres como yo, que no son yo, es decir, otros seres humanos. Para explicar entonces el producto del espíritu humano, no individual, sino en términos colectivos, tuvo que dos etapas de la concepción de cómo tratamos a los hechos espirituales. Piénselo del siguiente modo. Hace rato habíamos puesto el ejemplo de nuestras reflexiones y nuestros sentimientos respecto de la situación que estamos pasando actualmente. Por ejemplo, la cuarentena. Para ustedes es muy fácil tener conocimiento y comprender lo que es producto de su propio espíritu. Pero, ¿qué pasaría si trataran de comprender los productos del espíritu de otro ser humano? Piensen en la persona con la que estén en este momento, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguien de su familia. ¿Cómo podría yo conocer, tener acceso a los productos de la conciencia o del espíritu de ese otro ser humano? ¿Me niego por completo a decir algo al respecto? ¿O es posible decir algo y también en última instancia decir algo de los productos de la conciencia colectiva humana como los que ya habíamos señalado? Religión, mito, lenguaje, filosofía, etc. Para tratar de comprender esto, dijimos, Dilthey atravesó dos etapas. De inicio, encontramos su etapa psicologista, es decir, primero trató de señalar que lo que hacemos frente a los hechos del espíritu tenía que ver con la cuestión psicológica. Aquí él daba preeminencia al espíritu subjetivo, al mundo interior, es decir, aquello a lo que tenemos acceso directo como producto de nuestra conciencia. Y propuso la fundamentación de la experiencia interna psicológica que versaba sobre los propios estados de conciencia y eventos mentales. Es decir, por captación directa, por percepción interna, el hombre tomaba conciencia de los productos de su conciencia y de los eventos mentales que en ella se presentaba. Cuando quería tener conocimiento de los fenómenos dados en la conciencia de otro ser humano, lo único que tenía que hacer era presuponer que el otro pensaba, actuaba y sentía de un modo similar al propio.
A esto se le llama la transposición de los propios estados de conciencia a otros seres humanos. Es decir, para conocer lo que se presenta en la conciencia del otro como producto de su propia conciencia, solamente asumo que piensa, siente y reflexiona del mismo modo que yo. Esto, como se pueden dar cuenta, presenta numerosos problemas. ¿Realmente pueden ustedes saber lo que está pensando su hermano, su mamá, su papá, solamente asumiendo que ellos reaccionan a la circunstancia actual del mismo modo que ustedes? Esto es sumamente problemático y en realidad no ayudaba a generar un conocimiento real acerca de los productos, acerca de los fenómenos espirituales. Esta forma de comprensión psicologista la abordó Dilthey en su obra de 1894 titulada Ideas para una psicología descriptiva y analítica. Pero no quedó conforme. Se dio cuenta de que esto presentaba numerosos problemas y se dio cuenta que no podía quedarse solamente en esa transposición de los estados de conciencia. Pensar que el otro reflexiona como yo, siente como yo. Piénselo justo en este momento con el ejemplo que les di. ¿Cuál sería el mejor modo de saber lo que está pensando el otro? ¿Cuál es el mejor modo de conocer cuáles son sus sentimientos o sus reflexiones sobre la situación que estamos pasando? Más aún, ¿cómo podríamos conocer lo que estaba pasando por la mente de un pueblo diametralmente distinto al nuestro? Por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar que lo que están percibiendo, lo que están sintiendo al respecto, no sé, en Inglaterra? O incluso, ¿cómo podrían haber afrontado una situación muy difícil en un pueblo que se encuentra en otra coordenada temporal, que es propio de otro tiempo? ¿Cómo lo enfrentaron tal vez la epidemia de cólera, los estados del norte de México hace 3 siglos? Creo que no era de cólera, es más reciente, pero digamos, esos son los ejemplos. No podemos solamente asumir que los otros piensan como nosotros o que sienten como nosotros. Para saber lo que el otro piensa, no podemos solamente suponer esa transposición de estados de conciencia. Lo que tendríamos que hacer, lo que es una respuesta más fácil, más obvia, sería ¿qué? Número uno, preguntarle si está presente. Número dos, atender a esos productos, objetos, manifestaciones o expresiones donde está plasmando su sentir y su pensar. A esto se le considera el espíritu objetivo, es decir, aquellos elementos materiales e inmateriales donde se está manifestando o se está expresando los estados mentales, el estado de conciencia de esa otra persona que nosotros con la que nosotros estamos en contacto, o también la de aquel pueblo lejano o la de aquel pueblo que existió hace 2 o 3 siglos. Esto es lo que consideró Dilthey cuando entró en lo que se le llama la etapa hermenéutica de su reflexión sobre el modo en el que atendemos a los hechos espirituales. Ahí ya no coloca el acento en el espíritu subjetivo, en el mundo interior, sino en el espíritu objetivo, es decir, en el mundo de los objetos y sucesos materiales e inmateriales, aquí me faltaría agregar inmateriales, donde se objetivan los procesos mentales del hombre. Para saber qué es lo que está pensando tu mamá o tu hermano en este momento, lo que podrías hacer para realizar esta labor de modo más exitoso tal vez sería leer algo que ellos estén en este momento escribiendo, donde estén plasmando justo sus sentimientos o reflexiones. Para saber qué es lo que piensan en una nación lejana respecto a esta circunstancia, lo que podrían hacer sería
oír alguna entrevista, leer sus periódicos, leer los artículos, las publicaciones de redes sociales que están dándose, tal vez que están generando personas de Inglaterra en este momento. Y para saber qué es lo que pensaban, lo que sentían, lo que estaban reflexionando los estados del norte de México hace 3 siglos respecto a cierta epidemia o cierta afección sanitaria, ustedes podrían también atender a esos productos donde se objetivan sus procesos mentales. Todos los documentos que nos hayan quedado, sean pinturas, escritos, monumentos, incluso las cuestiones materiales de vestimenta que ellos utilizaban para protegerse de esa emergencia sanitaria, son productos donde se están objetivando sus procesos mentales. Wilhelm Dilthey eventualmente abandonaría entonces la forma de comprender a los hechos del espíritu psicologista y adoptaría la forma hermenéutica. Como dijimos, aquí entonces se va a concentrar en las expresiones y manifestaciones de los estados de conciencia del hombre. Nos dice aquí, por convención hermenéutica, está pensando precisamente en la interpretación compleja de símbolos sensibles que nos dejan entrever la interioridad de otros seres humanos. ¿Como cuáles símbolos sensibles? Los discursos, los textos, las pinturas, las imágenes, la vestimenta, la indumentaria, los instrumentos, las herramientas que han producido los seres humanos a partir de sus reflexiones, de sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos. Esto lo pueden encontrar sobre todo en su obra de 1900 titulada Los orígenes de la hermenéutica. En esta nos va a advertir que para saber poder estudiar los hechos espirituales, no solo los propios, sino los de las colectividades humanas, tenemos que atender a esas manifestaciones culturales donde se están plasmando los sentimientos, deseos, reflexiones y pensamientos de los hombres. Y nos advertía que teníamos que tener mucho cuidado con la diferencia de horizontes hermenéuticos. Es decir, teníamos que ser plenamente conscientes de que no es lo mismo mi interpretación de un texto médico del siglo XIX mexicano que lo que ellos estaban pensando justo en ese momento en el tiempo específico en que lo crearon. Aquí estamos hablando entonces de diferencia de horizontes hermenéuticos como diferencia de contextos históricos. No va a ser la misma la interpretación de los hechos, de la circunstancia que estamos atravesando, la que yo tenga que la que están presentando personas en Inglaterra en ese momento o la interpretación que se tendrá de estos momentos dentro de 5 o 10 años. A eso se refiere con diferencia de horizontes hermenéuticos, como diferentes contextos históricos que afectan nuestra interpretación de los hechos y fenómenos espirituales. Finalmente, nos dice Dilthey precisamente en sus tratados filosóficos. El hombre solo se concibe a sí mismo en la historia y no en la introspección. Es decir, para conocernos a nosotros mismos, de modo colectivo, no podemos adoptar la vía psicologista de la interpretación y asumir que otros piensan como yo, sino que tenemos que ir a la historia, al contexto histórico donde se han insertado, donde se han dado esas manifestaciones del espíritu humano. Como habíamos señalado, a los hechos o fenómenos naturales los estudian las ciencias de la naturaleza por medio de la operación de la explicación,
que busca reducir la complejidad del fenómeno natural a su expresión mínima y considerarlos únicamente como expresión de la aplicación de una ley de valor universal. Mientras que a los hechos o fenómenos del espíritu, que son producto de la conciencia o espíritu humano, individual o colectivo, como los mitos, las leyes, las costumbres, los valores, la religión, la filosofía, el arte, etc., a todos esos productos de la conciencia humana individual o colectiva, los vamos a atender por medio de la comprensión. Es decir, los vamos a atender recuperando su complejidad, recuperando su particularidad, sin tratar de reducirlos a su expresión mínima, sino considerándolos de acuerdo a su contexto. De tal modo que para entenderlos tendremos que ir a su evolución histórica. La mitología tendrá que ser atendida de acuerdo a su contexto específico de creación y evolución. Al derecho también tendremos que comprenderlo desde su horizonte histórico, así como a la filosofía la atendemos por medio principalmente de la historia de la filosofía. Ya en este punto, Wilhelm Dilthey ha dejado atrás el carácter psicologista de las ciencias del espíritu y ha adoptado una postura hermenéutica, en la cual considera que tenemos que centrarnos en las huellas objetivas que el hombre deja en el mundo de su actividad libre y creadora. Es decir, en los productos objetivos, materiales e inmateriales, donde se manifiesta la creación y despliegue libre de la conciencia o el espíritu humano. En estas huellas objetivas, en estos productos del espíritu, se refleja la naturaleza entera de un ser que no solamente piensa, que no solo es razón, sino que también es sentimiento, voluntad. Es decir, también siente, desea y es también volitivo. Finalmente, la cuestión de las distintas concepciones del mundo. Como habíamos señalado con anterioridad, Dilthey amplía la concepción del ser humano que había propuesto Immanuel Kant. Kant lo señalaba como ser primordialmente racional, mientras que Dilthey, como buen neocantiano, lo considera también como ser racional, pero también sintiente y voliente. A ese ser complejo, habíamos dicho, le van a corresponder también múltiples modos de abrirse al mundo, es decir, múltiples modos de concebir, de enfrentarse, de interpretar aquello que se le presenta como existente. De aquí que Dilthey proponga que existen distintas formas de concebir al mundo, distintas concepciones del mundo. Nos dice, estas son visiones comprensivas del sentido y significado de la vida que articulan una forma particular de comprender al mundo en cierta cultura y, para decirlo de modo más específico, en cierta región y en cierta época. Son visiones comprensivas que tienen que ver con sentido y significado, es decir, tienen un carácter hermenéutico y articulan una forma particular de comprender al mundo que es propio de un grupo humano determinado espacio temporalmente, es decir, de un grupo humano ubicado en cierta época y en cierta región. Por medio de estas concepciones del mundo se intenta resolver el enigma de la vida y es posible que el hombre pueda autocomprenderse y autointerpretarse. Es decir, por medio de estas distintas visiones o concepciones del mundo, el hombre le atribuye sentido específico a lo que concibe como existente, pero no solamente comprende aquello que percibe como externo, sino que también estas concepciones del mundo le ayudan a comprenderse e interpretarse a sí mismo. ¿Cuáles son estas concepciones del mundo? Principalmente la religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Respecto de la ciencia ya hemos hablado, por eso no la estoy mencionando de nuevo aquí.
La religión, la filosofía y el arte son modos de concebir al mundo de acuerdo a experiencias subjetivas, es decir, de acuerdo a cómo el hombre percibe o interpreta los fenómenos que se dan en su conciencia, es decir, por medio de la experiencia religiosa, la filosófica y la artística. Y estas se distinguen en tanto son producto del desarrollo humano y constituyen concepciones históricas y contingentes propias de una cultura en una época y espacio determinados que no pueden ser ni absolutas ni eternas. Es decir, las distintas concepciones del hombre, religión, filosofía y arte son también históricas. No tienen sus verdades, sus enunciados y sentencias no tienen valor absoluto o eterno, sino por el contrario, tienen un valor histórico. Aquí lo que está haciendo Dilthey es precisamente enfatizar el carácter histórico de la vida humana y de todo producto de la vida humana. Y es obvio que la religión, la filosofía, el arte y la ciencia son producto, por lo menos en parte importante, de la conciencia y el espíritu humano. A eso se debe que existan distintas manifestaciones de estas concepciones del mundo que varían de época a época y de región a región. Finalmente, una cuestión muy importante que ustedes seguramente pudieron identificar en el artículo que les dejé leer, la cuestión de la autocomprensión. Es por medio de los hechos y fenómenos, principalmente del espíritu, que el hombre se da cuenta de que es un ser histórico, un ser situado espacio-temporalmente determinado, y por medio entonces de todos estos elementos históricos puede tomar conciencia de sí mismo y autocomprenderse. Nos dice aquí, las ciencias del espíritu abonan a una autocomprensión del hombre y a una autocomprensión de la vida. El hombre no solamente se toma conciencia de sí mismo, sino que también se entiende a sí mismo en relación íntima con la vida y en relación íntima con lo que percibe como que le rodea. El hombre deja de pensarse a sí mismo como sujeto formal, sujeto de ejercicio racional puro, como lo había sostenido Kant, y se reconoce a sí mismo como lo que es plenamente, un ser histórico que se despliega como tal en tanto ser vivo, en tanto está viviendo y en tanto se comprende a sí mismo en en ese mutuo diálogo con otros seres humanos. Sujeto y objeto coinciden en una autorreflexión que se hace cada vez más consciente de sí. El hombre no solamente toma conciencia de los fenómenos, de aquello que se presenta a su conciencia, sino que también toma conciencia de su propia conciencia, de su espíritu, y es frente a sí mismo sujeto de conocimiento y objeto de conocimiento. El hombre se conoce a sí, toma conciencia de sí, y reflexiona sobre sí por medio de estas distintas concepciones del mundo. Y aquí encontramos entonces la expresión de una idea que no es privativa de Dilthey, pero que es muy cercana a su pensamiento y que en realidad es muy importante. En cualquier producto humano, en cualquier disciplina de investigación por la cual el hombre pretende generar mayor conocimiento sobre aquello que percibe como el mundo exterior, en realidad el hombre se está conociendo a sí mismo. En el fondo de toda religión hay una reflexión sobre el hombre. En el fondo de toda propuesta filosófica hay una propuesta antropológico-filosófica. En el fondo de todo producto y de toda teoría artística hay una teoría sobre el hombre. Y en el fondo de toda investigación científica hay un afán del hombre por conocerse a sí mismo. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos llegado con la propuesta de Dilthey. Lo que necesitamos recuperar de él es precisamente esta visión compleja del hombre, no solo como ser racional, sino también un ser dotado de voluntad y de sentimiento. Un hombre, un ser complejo que se abre a lo que percibe como un mundo
también de modo complejo a través de estas distintas concepciones del mundo, religión, filosofía, arte y ciencia. Respecto a la ciencia, Dilthey dedicará un gran esfuerzo para señalar que la ciencia no es homogénea, sino que por el contrario existen distintos tipos de ciencia. ¿Por qué? Porque el hombre atiende a los fenómenos de modo distinto de acuerdo a cómo esos fenómenos se presentan en su conciencia. A Dilthey se le va a reconocer sobre todo en el ámbito de la filosofía de la historia por la distinción de las ciencias. Va a señalar no solamente existe la ciencia natural, sino que existen las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu o ciencias espirituales. Como dijimos, las ciencias de la naturaleza tienen por objeto de estudio a la filosofía, perdón, a los fenómenos de la naturaleza a los que pretenden explicar, reducir a su expresión más simple. Mientras que las ciencias del espíritu estudian a los fenómenos del espíritu, producto de la conciencia humana, y los va a atender por medio de la comprensión. Es decir, no reduciendo su complejidad, sino atendiendo a su complejidad y particularidad, sobre todo poniendo el acento en el carácter histórico que acompaña a todos estos fenómenos del espíritu. ¿Por qué todos ellos tienen ese carácter histórico? Porque son producto de un ser que es histórico y es el ser histórico por antonomasia. Pues solamente de entre todas las realidades que se dan en el espacio y el tiempo, es decir, de modo histórico, el hombre es el único que tiene conciencia de ese estar situado espaciotemporalmente. En las siguientes sesiones vamos a abordar la propuesta de otros dos neocantianos, de Wilhelm Windelband y de Heinrich Rickert. Como dijimos, son también neocantianos, miembros de la Escuela de Baden, alumnos de Dilthey, y ellos van a dar consecución a esta labor de distinguir los diferentes tipos de ciencia, señalando de fondo que la historia también puede ser concebida como una disciplina científica, solamente que es una disciplina científica de un modo peculiar. Es decir, no es una ciencia natural, sino una ciencia no natural. El nombre que le den a esa ciencia no natural va a variar de filósofo a filósofo. Dilthey las refiere como ciencias del espíritu, pero Windelband las va a referir como ciencias ideográficas y Heinrich Rickert como ciencias culturales. Lo que se está jugando de fondo y que es lo importante para nuestra asignatura, Filosofía de la Historia, es precisamente que se está analizando y reflexionando la pluralidad de objetos de estudio y la pluralidad metodológica de las ciencias para hacer un lugar ahí, principalmente a la historia. La historia no solamente como disciplina de investigación, sino ahora como investigación científica, como una ciencia no natural. Muy bien. Les agradezco su atención. Sé que estos temas son peculiarmente difíciles. Son incluso difíciles de explicar cuando estamos frente a frente, así que imagino que son un poco más difíciles de comprender cuando estamos separados unos de otros. Esperemos que esta contingencia sanitaria pues termine pronto para que no solamente nos veamos a las caras, corroboremos que todos estamos bien, sino también para tal vez poder reafirmar algunas de las nociones que hemos estado viendo en estas sesiones a distancia. Espero que estén muy bien. Espero que ustedes, sus seres queridos, su familia, sus amigos, sus hermanos de comunidad y en general toda la gente estén tranquilos, seguros, sanos y que así continúe. Espero también que hayan estado muy bien en estos días santos y les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes.
Gracias.